Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo eh, Hyundai Elantra eh, NTCR y como dice el título aquí, eh, la nueva máquina de competición coreana. Bueno, los... Los modelos Veloster NTCR y eh, I30 van a recibir la compañía de un hermano con carrocería sedán que eh, debutó eh, recientemente en el salón del automóvil de Pekín. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, bueno, la actualidad del mundo automovilístico pasa precisamente por el salón del automóvil de Pekín, escenario. Eh, en el cual se han aprovechado eh, las principales eh, compañías automotrices eh, asiáticas para mostrar sus últimas novedades ya sean eh, productos orientados a la, a la ciudad o a las pistas de carreras. Se dice esto porque la automotriz surcoreana Hyundai eh, quitó el velo eh, a su nueva bestia de carreras. Se llama el Antra NTCR. Basado, eh, basado en la máquina de, de calle. Pero con una puesta a punto específica y una eh, imagen de lo más agresiva. Bueno, con, e, con este ya son tres. Eh, ya son tres las máquinas que tiene eh, la compañía surcoreana para los equipos carrera cliente de. De todo el planeta se llaman eh, porque se suma a los modelos I-30 y Veloster NTCR. Eh, la principal razón es eh, que, que ha llevado la, la firma surcoreana a desarrollar otro producto de este tipo es su intención de dar a conocer la deportividad de sus máquinas al mismo tiempo que ofrece eh, vehículos de competición que sean representativos de su línea de productos en diferentes países bueno y esto fue lo que se dijo, la incorporación garanti garantizará la máxima re relevancia para los clientes de todo el mundo con el nuevo automóvil destinado a equipos en aquellos mercados donde se vende el modelo Elantra estándar. Stand bueno. bueno, la filial responsable de este proyecto ha sido el departamento de carreras cliente de Hyundai Motorsport, que, quien ha prestado eh, la máquina después de unos atrejeados primeros... Eh, tres meses de pruebas donde los cuales el automóvil eh, ya ha completado 5.000 eh, kilómetros en distintos circuitos europeos. A, lo, a los diseñadores e ingenieros se les dio la tarea de aprovechar al máximo el chasis y la forma de la carrocería de esta, de esta máquina llamada Lantra optimizando el diseño y aplicando las lecciones aprendidas al competir con los, con los eh, vehículos i30 ntcr y veloster ntcr bueno en lo referente a la parte estética esta máquina adopta un kit de carrocería mucho más agresivo que da mucha importancia a la aerodinámica, así como muestran sus eh, parachoques, eh, su espectacular spoiler trasero o alerón trasero, como quieran decirle, y unos pasos de rueda bastante llamativos que se adaptan a las vías ensanchadas de esta máquina. Si bien Hyundai no lo dice específicamente, estas soluciones estéticas podrían servir incluso para obtener una vista previa del aspecto de la variante de alto rendimiento que prepara eh, la compañía automotriz eh, surcoreana para la ciudad, es decir, el, el Antra N. Bueno, eh, de acuerdo con las regulaciones de la categoría, esta nueva máquina eh, tiene tracción delantera y está propulsado por un bloque de 2 litros turboalimentado derivado de un motor. Eh, de un motor base completamente nuevo tomado de la familia de los de las máquinas de carretera de la compañía Hyundai este automóvil comparte la misma caja de transmisión de seis marchas que los que los modelos i30 y veloster ntcr eh, esta entidad eh, surcoreana va a continuar probando este, este vehículo durante los meses siguientes y las primeras unidades se van a entregar antes de que finalice el actual año 2020. Y con esto me despido, Dios que me fuera, chao.